¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Al tec, mira. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Suelta! ¡Y naranja, dulce, limón partido! ¡Lleva dos puntos! ¡Ah! Niño, Nos encontramos aquí en el centro de alto rendimiento del estado de Sinaloa. Aquí, el Julio Carcajares. Cascajares. En esta ocasión venimos, pues, acompañado de dos profesionales de este arte del tiro con arco. Nos van a enseñar a toda la escuadra y a mí a realizar, pues, unos disparos. A tumbar los manzanas de la cabeza. Y en otros casos, como en el Watsi, que ya ha llevado tiro con arco, uno, dos, tres. Una almendra. No, grábalo, ahorita grabo, no hay pedo. Grábalo para allá, ahorita vemos. Y como les decía, en esta ocasión, pues nos van a enseñar a disparar. Y vamos a realizar disparos para aprender a disparar, a cazar, pues, porque me viene al apocalipsis. Estamos practicando, estamos preparando. ¡Ey! ¿Para qué, pues? Vamos a empezar este video. Les voy a presentar a nuestros maestros el día de hoy. Y comenzamos con este video. ¿Sale? Y bueno, ya nos encontramos aquí con los maestros que nos van a enseñar. Tenemos aquí a dos campeones. Uno que es ya instructor más que deportista. Y una actual deportista que practica el deporte este. Nos van a explicar primero qué galardones. Bueno, ¿cómo se llama primero, antes que nada? José Luis Helenes, Chelis, mejor conocido por todos. Y yo, Paola Ramos. Paola Ramos, José Luis Helenes. Galardones, tiren galardones, tiren, yo presuman. Soy... Pues. Acabo de ganar tercer lugar en los Juegos Nacionales CONADE 2023. Okay. Yo, primer lugar, Olimpiada de Japón. Próximamente en Las Vegas. Neta. Febrero. Aquí tenemos al cuarto lugar, cazando tortolitas en Costa Rica. Una bolita. Una bolita. ¿Y usted? ¿Algún galardón que usted se acuerde que le tenga precio? El cuarto lugar me tocó en una Olimpiada Nacional 2013, representando también a Sinaloa y entrenador ahorita de Paola. ¿Qué van a hacer? El lugar nacional. ¿Qué van a hacer? Los que nos van a enseñar así a disparar con arco, a hacer unos lanzamientos. A ver qué nos sale. A ver, dice que se puede pegar una manzana si te la pones aquí, así como Robin Hood, pues. Si dice, güey, si dijo. Si te anima. Sí, pero voy a firmar. Tienen que firmar algo. Una razón. En un campo cerrado sería más seguro, ¿no? Sí, porque no hay viento. Okay. Oye, una pregunta. Ahorita, por ejemplo, los puntos a dónde darle están estáticos. No hay una manera, que concursan, sí, no. Que hay en movimiento. A ver, corren esa madre, güey. No hay ni conocido gente que los ha puesto móvil, los ha puesto arriba. Sí, difícil, ¿no? Ha habido gente, sí, que para no ir por las flechas hacen que las ruedas vengan y todo, así como en el tiro. Ay, que hay unas disciplinas. Ah, es cierto. Que te pusiera una madre esa en el lomo, ropa, y corrieras, ¿no? Y que te aventara la porra acá. La pacallanta también puedes jalar con ellos. ¿Qué es esa pacallanta? Es una paquita esta de llanta. Oye. Y te la llevas y te vas corriendo con ella. ¿Pero qué haces con esto? Pues igual que el blanco que está allá, nada más que esta la movemos en algunas partes del campo y ya es más fácil moverla. Bájale. ¿Y allá lo más lejos que tiran o qué? Hasta 70 metros. Oye, una pregunta. ¿Es caro hacer este deporte? Sí, mucho. Muchísimo. ¿Por qué? Porque va súper caro. Una de estas sale 1,000 pesos. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Mil pesos? El material, ya sabes. Y todo se vende por separado. Todo se tiene que armar. Cada piececita, o sea, es... O sea, lo más caro es la vara y te los venden por docenas. Y las plumas, depende de la calidad, varían los ¿Y esto dónde lo venden? ¿Esa pluma de qué? ¿De qué? ¿En Amazon? ¿De papagayo? No, son páginas oficiales de arquería. Pero esto ya lo he visto en el Oxxo también, ¿no? Es cierto. Con tres tiros hay. Venden el de ping pong. En el Oxxo. Y venden también en el Grito, había muchos puestos donde venden esta madre. En el Grito. Sí hay. Y brillan aquellos más perros. No, y aparte esta madre es de... Sí. ¡Ay, güey! ¿Pega o qué? Maestro. ¿Cuál es el primer paso entonces para aprender este bello arte? Más tener ganas. Y si llega alguien de aquí, llega para uno así. Llega alguien así. Trae un chingo de ganas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se hace, pues? Ven para acá, amigo.
Okay. No, sí, estamos a parar en la línea de tiro. Ok. Estás a parar de frente a mí. ¿Eres okay. izquierdo, derecho? Sí, derecho. ¿Seguro? Sí. Vamos a hacerte la prueba del ojo dominante. A ver, ¿cuál es la prueba esa? Cierro el ojo izquierdo. Ajá. Tu ojo mirante es izquierdo. Entonces. Tu lateralidad es la es derecha, pero tu ojo mirante es izquierdo. Tienes que tirar así. Así. Quiere decir que en algún si te enseño como derecho vas a batallar porque vas a enfocar primero con este ojo y vas a bajar la cabeza para apuntar. Yo voy a apuntar con esto. ¿Cómo es el triángulo? Párate, mira. Y a ver, ¿qué tengo que hacer? Ahí nada más. Mira la nariz con los dos ojos. ¿Cómo? Cierra el ojo que tú quieras. Sí. ¿Me ves? Te veo el ojo derecho. Es que ahí se determina con qué brazo vamos a tirar, pues. Es puro zurdo. Yo no puedo cerrar. Ahí están. Ajá. ¿Qué hago? Cierra un ojo, el que tú gustes. Ahí. Pero sin mover las manos. Sí. Cambia de ojo. Y ahí no nos miras. Termino la oreja nomás. Ahí está. Mucho oreja. Yo no puedo cerrar el ojo este sin el otro. No puedo decir que la lateralidad sea ni izquierda. O sea, ¿sí? Tu ojo dominante. Sí, o sea, igual que para disparar con una pistola. Es lo mismo. El bélico. De hecho, las bases del rifle, de la pistola. Es la misma. De un arco. Es aquí. Y el Miguel va a hacer con el derecho a la vez. Porque es zurdo. Ahí le miro el ojo izquierdo. Estamos casi listos. No estoy listo. Pero ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Quién va a ganar? Yo quiero que le pegue más al centro, gana. El que le pegue más al medio, gana. ¿Cuántos tiros? ¿Qué podemos ganar? Es parecido al altar. Es parecido a la brisa. Una nieve el que le compra a ella. Una nieve por un año. La nieve diaria por un año. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Es casi lo mismo que la ardiza, pues. Sí. Es la misma historia. Tres tiros cada quien, el que pierda se pone una manzana en la cabeza. Y el que gane se pone una almendra, como dijo el Watsi. No. Yo no me pongo ahí, güey, con una manzana. Va a tirar de ella. Bueno, al final de cuentas, se trata de la convivencia. Vamos a ver quién pierde y regala la nieve aquí para que disfrute. No. Unas flechas, una nieve. Una flechita de veras, una flechita de cuál es el que pierde. Una docena. Ese Kiri agarró la gota. Aquí el Julio es el bueno. Ahí con el presupuesto del estado mejor. Hay que entren. Entonces, ¿cómo está el rollo, niño? Que entonces esta competencia. Disparejito, a ver quién empieza o qué. Claro. Disparejito. Chinchampú. Miguel. Mira, va a quedar al último sin querer. Al último, güey, sin querer, güey. Se va a lucir al final. De hecho, lo planeamos, el chinchampú, porque es de menos a más, pues. Sí, el más menso son sus primeros. Y al final lo luce. Va agarrando nivel, pues. El rock primero va, porque el rock le sabe machín. Ok. El hocicón siempre cae primero en perder a la verga. Vamos a ver, Roca. Ya te explicaron aquí, ¿no? ¿Ya sabes cómo está el rollo? Pues más o menos, güey. Pero primero un tirito de cáliz tan siquiera, porque... ¿Tirito de cáliz, Rosca? Niño. ¿Tres tiros de cáliz? Así, ¿qué? Rosco. Ahí estoy bien. Rosco dispara. ¡No! Y jalas aquí a la barbilla y apuntas con la punta de la flecha. Ahí más o menos está la altura, pero dependiendo de la fuerza del arco, la parábola.
Fíjate. Hombre viejo, está mejor de la otra manera. No, esa más está más difícil. Digo que más cerquita. Más cerquita, más cerquita. De aquí a esta raya, mira, de esta raya, de esta raya. Pero le vamos a tirar al de acá, ¿no? Pues, le vamos a tirar al de acá, según yo. Se prepara, Prieto Flow. Ey, ponte trucha, le va a pegar al amigo, güey. Se prepara, Prieto Flow. Ah, profe, no le toca un piercing. Ah, güey, ir a la chavala en caliente y toda la vez. Jálale, jálale, jálale. Piercingcillo. Aquí se ocupa mucha concentración, güey, básicamente, la neta, güey. Se prepara, Prieto Flow. Mira su objetivo. Yo soy ojo izquierdo, ¿no? ¡Ah! Está metiendo, está metiendo. No, no, no. Ay, a ver. No hay que poner el que tire así como es primero. Tiro de prueba. Mira, ahí está. Mira. Porque ya esa madre no le diste nada. Tú le desbulaste. La pregunta es, cuando no se tira con la punta de la flecha, ¿cómo apunta? Traes todos cuando, los accesorios. Cuando es así nomás, ¿cómo apuntas? A lo que va nomás. Yo creo que es aquí y vamos y irle intentando hasta grábale, que. Grábale, 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 grábale. Chaitoker, prepara su flecha. Demuestra. Cochinero, qué cochinero. Oh, ya ve, que el primero me hace más pendejo y que no. Así lo quería a la verga. ¡Ay, ya! Miguel Laz prepara su flecha en lanzamiento. Mira nada más el porte. Va a agarrar una iguana. Mira, ahí va a apuntar con la punta de la flecha. Pues está agarrando la experiencia ahí. Mira, mira. ¡Uy! ¡Úrsula! Ninguno le ha dado a la verga. Úrsula, sí, Úrsula. Yo otro cali, aquí ya no se le va a pegar. Dale. Al tec, mira. ¡Ah! Ese le pega el pájaro, güey. Hey, güey. Hay que salgas quien sabe. Aquí hay otro. Ahí. O te miro a ti o miro acá. Sí, ahí. Uf. Nada que bajaste el brazo, ¿eh? Sí, va. Si no hubiera bajado, hubiera sido otro rollo. En cuanto soltaste. Compa Ross, prepara su lanzamiento. Lanzamiento de prueba. Compa Roche, estira su brazo, le explican. Miren nada más, señoras, señores. Respira, profundo. ¡Le pega al centro! Señores, señores. ¡Tira el bat! ¡Tira el bat al suelo y festeja! Sale. Sale pues, amigos, estamos listos para comenzar con esta gran batalla. El día de hoy nos encontramos con un clima de 38 grados centígrados. El aire corriendo de... ¿Cuántos nudos te 60 gustan? Nudos. 60 nudos de izquierda a derecha. Así que si a alguien no le atina, es por culpa del viento. Curva adelante. Sale pues. Cayo. Sale. Aquí es todo lo contrario. Aquí se ocupa de ir a... Estalinés. Ya estamos. Ya estamos filmando y listo. Bueno, y en el primer disparo de su compa Roche. ¿Cuántos disparos tenemos? Tres disparos. El que saque más puntos, sale. Y el que sale que menos, sale. Al revés, güey, si te vas a disparar solo. No, ya entendí, lo entendí. Sale. Prepara entonces su copa Roche. Bueno, entonces vamos a estar listos. Mira, pues, en el ensayo todo lo hice bien. Rosca, prepara. Aquí vas a ver, hijo de perra. Sale. Le pegaste, güey. Bien, pues. Faltan dos disparos, Rosca, güey. ¿Le pegaste? Oye, ¿no? Sí. Ey, pero que tire los tres. Tira los tres, tira los tres. Tira los tres, Rosca, tira los tres. De una vez. Yo sé que tú puedes, Rosca. Para que no pierdas el ojo. Sí, su compa Rosca. Prepara su segundo disparo. Señoras, señores. Compa Rosca. ¡Suelta! ¡Perra madre! ¡Y le pega un pájaro! Rosca está muy furioso. No, este le voy a dar mi cuerpo. Rosca está furioso, pero concentrado. Viene Rosca. A ver, aquí el brazo estoy bien. Ahí está bien. Viene Rosca, señoras, señores. ¡Y Rosca, suelta! ¡Y le pega el 5! ¡Ay, no, güey, está mal!
7 puntos a cabal a su compa Roche en esta serie. 5 puntos dice nomás. 5, sale pues, 5. Compa Chávez. Chanfle prepara. Estamos preparados, compa Chango, para tirarle. Uno para adelante, el viejo. Espérate que está corriendo la derecha, la derecha. Va a pegar la barrilla. No miras. No miras ese. Una. Primer disparo fortuito para el compa Chay. Yo lo voy a agarrar al revés. Mira, mira, mira. Dice que a él no le importa el ojo dominante. Que ahorita va a resolver él a su manera. Con la ley de la selva. ¡Ay, no, Chay! ¡Ah! ¡Chay! No, güey, yo no entrené. Tiene que darle al 5 de perdido para empatarme, güey. Si no, güey, este es que... Todo va a estar bien, todo va a estar bien, Jesús Humberto. Parece no le jalaste, quedaste aquí. Oye, ¿cuál la mitad? Si no le hubieras pegado la mano. Vamos, Humberto, vamos, Humberto. A ver, ahora sí. Sale, Chavi, aquí mira, el aire está corriendo, cuate. Está corriendo el aire, güey. Vamos, Humberto. ¿Cuál? ¿Tres o tres? Te llevó el rosca, güey. Te llevó el rosca. Está bien, 3 puntos. Pero fue un gran disparo. Pero el otro debe valer, güey. Yo no. ¿Quién sigue? No, valer, no. Yo ¿quién sigue ahora? ¿Quién sigue ahora? ¿Sigues tú? ¿Sigues tú, Miguel? ¿Sigues tú? ¿Sigues tú? Yo no perdí. ¿Sigues tú? Vale, instructor. Si no puede, retírese, todo bien. Yo siento que no va a poder, güey. A ver si es cierto. Mira. Prepara. Miren la diferencia. Derecho para tirar. La suavidad con la que tira su arco. ¡No está! Y naranja dulce, limón partido, lleva 2 puntos solamente. Para que vea que no está pelado, viejo. No está fa. Para que vea que no está fa. Es el arco el que no sirve. No tiene el espacio por lo que vemos. Sale. ¡Le voy a ganar! ¡El maestro! ¡Golpea! Prepara su disparo. ¿Qué es eso? ¿Un 2? 4. 6 puntos. Te ganó por uno. Es poco. Es poco. 5. Arre. A ver. Explicada. 1 de 2. 2 de 2. Situaciones de que la flecha llegue a tocar aquí siempre es el valor más alto, ¿no? Que en esta ocasión no tocó. Fueron 6, 4. 4 son 8, ¿no? 4 y 3. No. 4 son 6 puntos. 8. No, 2 y 4 son 8. 8 puntos del instructor. No, sí, no chingó. Viene a contar al instructor para que diga que no. Para que se vea cuál desempate ni que nada, ¿no? Ahora pues, se prepara el compa niño. Vamos, 8 puntos el maestro, 5 puntos el rosca, 3 puntos el chai. Así que, niño, está listo para esta competencia. A ver, déjame decir si la fuerza de las piernas. Me pide la fuerza de las piernas. Para el culillo. Muy importante para el fundillo, Puro medio le pegué, compa, del campo. Al campo. Nomás. Sale, niño. Se prepara el compa niño. Está listo el compa niño. Con buen punto. Ahí está. Tira guacho, observa. Aquí voy a sacar el jalo yo, güey.
Aquí voy a sacar el jale yo, güey. Aquí voy a sacar el jale yo, güey. Sí, vengan ellos, dale, pues. ¡Hombre! ¡Le gané! No saque el jale, güey. Van a correr. Mira. El más pendejo empieza. Es de menos a más, pues. Sí, el más menso son sus primeros. Y al final lo bajan. Puro cico, roca. Puro cico, roca. Ahorita que tires tú a la verga. Puro cico, roca, la neta. Pura trompa de falopio. En este momento prepara. Miguel Ax, un tipo de rancho. Va a ser su lanzamiento. Viene Miguel Ax. Afina la mirada. Miren nada más el porte elegante que maneja. Miguel Ax, un tipo de rancho. Suelta su disparo ahí. 4 puntos para Marquitos. Venga, Miguel Ax, tú puedes, güey. Se prepara el chico el Salado. Vamos a ver si en esta ocasión logra darle al amarillo. Este chico que viene de Ur del Salado, una población donde se. Ahí va. Trónalo, instructor. No tiro apenas. Vamos, Miguel Ax. Nervioso, güey. Estoy nervioso, güey. Neta, te lo juro. Trónalo, Miguel Ax. Tiene ramita aquí al terreno. Tiene detalle. Ahí, esa marque. Ah, pues desvía. Está el compa Miguel Ax. Tipo de rancho. Vamos a ver si lo porta bien. Vamos a ver. ¡Punto! ¡Miguel Ax, güey! ¿No fue punto? Te fuiste para el caño, güey. ¿Te tocó la línea así? ¡Sí lo tocó! ¿Está tocando la línea? ¡Sí lo tocó! ¿Está tocando la línea? Uno, tres, y dos, seis. ¡6 puntos me superaste! ¡6 puntos para Miguel Ax! ¡Acaba de superar a su com! ¡A su com, parro! ¿Quién sigue? ¿PF? ¿PF está en tema de concentración? Está estudiando los disparos. Sale pues. PF. Vamos a ver si es cierto que la es. El primero que el último. El primero vale Bernie que el último. Es de menos a más, pues. Sí. Más menso son sus primeros. Y al final lo bajan. Hice 5, viejo. Supéreme nomás con eso. Supéreme. Hágame 6 nomás. Hágame 6. Para que sepa. Hágame 6 y ya con eso estamos listos a la vez. ¡Ey! ¡Pasó, hombre, no! Está nervioso el rojo, güey. Sí, va. Es juego psicológico esa madre, güey. Se prepara, levanta los hombros. Vamos a ver si es cierto. Pone la mirada tranquila. Vamos a ver si es cierto. Allá está listo el Prepa Flow. Vamos a ver si es cierto. ¡Jálale, maraca! Va a tirarle la respira, ya. Ay, madre, suelta el aire. Hace puntas. Es de menos a más, pues. Al medio del país. Es el más pendejo que la. ¡Lo que te digo! Eso decía. ¡Acelérale! ¡No la aceleras! ¡Que la aceleres, hijo! ¡No la aceleras! Estoy nervioso, Roca. ¡Suelta su disparo! ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué hizo así? Rozó, güey, arriba, güey. Ya saliste en el juego de los dardos. Va para afuera. Viejo, es tu último tiro, ya, mira. Tiene que hacer. Mira, güey. Con un 6, güey, que hagas, güey. Aquí me va a quemar, viejo. Aquí me va a quemar. Sale. Allá está el. Ah, se protege. 500 videos antes de tirarle. Vamos a ver si sirvieron los videos. Puro para adelante. Está listo el Prieto Flow. Se toma su tiempo. No, hombre, güey. Es de menos a más, pues. ¡Sendejo! ¿Eh? Con ADE. Te voy a mostrar. Es que esta es su arma. Ok. Aquí esta es indiscutible que ya sabemos que le pega. Sí. Pero ya con esa arma. Esta arma no es su arma, pues. Ah, yo también me voy a acercar. Es lo mismo, pues. Es como si tiraba con un tiro bolitas ahorita, pues. Mira, voy a utilizar la flecha de 1,000 pesos. Eso también. Ojo, ojazo. Ojazo. Todos iguales, todos. Hay detalle aquí. Todos coludos, todos diría mi mamá, la verdad. Que le vaya pegando al medio para que lo quite. No, a ver si no deshonra a mis compañeros. Dale pues, se prepara. Se prepara el tercer lugar a nivel nacional. Perfila la mirada, mire nada más. ¡Señor, acaba de ser un tren!
No llevó. Se ganó un nievesón. Vamos a empate, pa. Sí. Van empate en este momento. 8. Todavía puede fallar dos disparos. Señoras y señores, miren nada más. La mirada perfilada. La tiró al negro. Fácil, viejo. No está fácil. No está fácil. Está en mi bemol. No está fácil. Ah, mi bemol. Otro negro. Nos acaba de llevar de corbata. Señoras y señores, se acaba esta competencia. Algunas palabras. Me gané una nieve y unas flechas. Yo quiero saber quién fue el perdedor. Mira. ¿Cuántos puntos hizo? 18. ¿Qué cuánto hizo? El Chai. No, el Watsi. ¿Cuánto hizo? Te digo, ¿cuánto hizo? Dile. ¡Cero! Te dice. Regálame uno. ¿Me lo regalas? Uno y uno. Pero uno y uno, ya. Estoy de acuerdo el equipo. ¿Cómo? Que me regalen un tiro. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuánto hiciste tú? Tres. Tienes que hacer por lo menos cuatro. Para que el Chai. Mira, cuatro. Tú. ¡Chai! ¡Te estoy ayudando, pendejo! Mira. Tienes que hacer cuatro puntos. Mira. Cuatro puntos para ponerte la par del Chai. Y tengo que ver la chamba. Estamos dando un tiro de ventaja. Sí. Tienes que hacer cinco para ganarle al Chai. O sea que cuatro no gano. Cuatro te empatas y hacen de ahí un para participar. Pero hizo tres puntos. No, yo hice tres. Por eso, Chai. Tres me empata, pues. Con cuatro te empata. Con cuatro. Le estamos dando un tiro de ventaja a ti porque él ya utilizó su tiro. Dale. No es justo esa madre. No es justo volver a tirar. Mira. No. A mí me vale verde. Yo te voy a perder. ¿Cómo sabes? ¿Le pego el centro? Pierde el Chai. Pero si le pego el centro, también. Pero pierde el Chai porque yo le hice más puntos que él. Dale, arranco. Si le para atinar, güey. No le va a atinar. Se prepara el Prieto Flow. Está listo para tirar. Se perfila. Se llena sus pulmones de aire. Vamos a ver si es cierto. La calma aquí, la principal arma que está utilizando el chaval. Vamos a ver si es cierto. El viento lo está capturando. ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Dale, todo el terreno! ¡Se empató, güey! ¿O lo empaté? ¡Está empate el juego! ¡Ey! ¡Flecha de desempate, uno y uno! ¡Flecha de desempate! Entre carnales, vamos a ver quién es el hermano mayor aquí. A ver, Chai. Sale, Chai, vamos a ver si es cierto, Chai. Chai, güey. Porque el que pierde, Chai, son 500 pesos para la posada. Vamos a ver. Eso no dijeron. A la verga. Sale, Chai. Quiere chingar. Sale, Chai. Ey, Chai, por favor, güey, un paro. Tírale bien, güey. ¡Ah! Ahí está, era. Entre 3 y 4. 4, güey. Ya se está calentando la sala. Aquí, güey. ¿Cuatro? ¿Cómo lo sé? No, tres. Si toca la línea. Si no agarro línea, es 3. Me están chamaqueando. Aquí ya es real, me quieren chamaquear. Si le das 4 te fuiste, Chai. Moreno Flow. Mira, aquí el silencio es importante, güey. Te fuiste, ¡Tenemos un hermano mayor! ¡Señores y señores! ¡Chai! ¡Acaba de quedar en segundísimo! Le toca pagar las nieves y las flechas. Hey, yo opino que hagamos un tiro con ese bélico. Sí. Cada uno. ¿Ala? Y si lo descomponemos, pues. Ahí entre todos. Platicamos con el Julio ya, ahí, pues. Ya dijeron que ya respondían. El Julio dijo que el que. Ahí platicamos con el Julio. Sí, pero. A ver, pero pues enséñanos. A ver. Esa flecha está chueca. Por eso ocupo nuevas. Sale. Es que entonces lo pones ahí. Ok. Este es el seguro. El enfoque es lo que. Y con este ahora. Ahora, ¿seguro? ¿Seguro? Ya lo acomodas. Si le pican, se revienta la boca. Y, de cuenta, tienes que jalar. ¿Cómo que si le pica? Pones estos tres dedos. Botoncito. Ahí. Y jalas sin tocar este botón. Si tú lo tocas, cuando vas jalando,
va a pasar eso. Y tu, ay, tu dentista, tu dentista va a estar feliz. Okay. Pones. No se abren, porque es que no hay trampa. Hasta que tú toques el botón, suelta. Se va. Está bastante sensible. Si lo suelta por atrás, suelta también. Es aquí, mover esta palanca. Sí, todo esto se suelta. Es así como, como águila. Pues un ganchito. Igual, si quieres, jalamos uno. El profe que haga el cali rollo primero. El profe que haga el cali, niño, yo te recomiendo eso. No, vale, vale, ver, mira. Chay, tú, niño, güey, niño, güey. ¡Ah! Detalle aquí, güey. Tienes que ver por aquí. Es que es todo nada esta madre, güey. Es todo nada, güey, esta madre, güey. Era allá de la cámara. Tú a la cámara. Niño, güey, estoy nervioso, güey. ¡Estoy nervioso, niño! ¿A dónde? ¡A la vida, güey! Casi me pega a mí, güey, aquí, güey. No, no, no se hace. Ya estuvo. No, no, no. Me retiro. Se retira. A ver, profe, profe. Profe, profe. A ver, profe. Los pies. Rano, güey. Mira, los, diez, los pies, los pies. Espérate, espérate, no lo voy a tirar. Arre. Y yo. ¿Quién no le pegué? El jalón. Madre, güey. Ya que abre el arco, ya se hace un poquito más cambio. Güey, esa madre está bien carco, yo me dio miedo, güey. Me dio miedo. ¿Qué le tiene miedo, güey? El experto, el experto. Soy yo. No sé, chueco, chile. No. ¿Cómo se agarra? Pero yo no entiendo cuál es el miedo, pues. Que se pegue un puto. A ver, Moreno, a ver, Moreno, haz uno. El primero, ahora el primero va a ser el último. Es que no vi, o sea, no vi cuál es el miedo, pues, me explico. Mira, guacha. No, platica dónde cayó, que no vieron, dice. Ahora, Pinto, ahora, Moreno, ahora, Moreno. Se prepara el Moreno. Se prepara el Moreno, ahora sí, parece que con este le va a dar que está allá en la quinta vergüenza. Ahorita toda la que junte se dio aquí, ¿no? Hasta que abra el arco. Sí, a ver, Nino, que estaba muy pelada. Dale, dale, Moreno. Sale, jálale, jálale. Jálale, jálale, acuérdate. Ya luego que le jala. Ya apunta. Hay un punto donde se vuelve blando, güey. Ya que lo abro. Güey, sale, sale, sale. Y si ya lo abro, ya no hay manera de regresarlo. Muy complicado. O sea, sí lo puedes regresar si no tocas el botón. Ay, cabrón. Ahorita yo. Ándale. Ajá. Se le fue, cuadro. Quítate la verni, niño. Para. Tiene nada más la dificultad. Güey, si está duro, güey, ve, no lo abre. Uy. Oye, yo. Son 50 libras nomás. Yo voy con él. ¡Ah! A ver, niño, jale maraca, niño. Yo que el niño ya puede tirar. El niño ya. ¿Seguro? ¿Tira? ¿Seguro, pa? Este verga, pues, este fue el jalón, el gatillo, pero casi le lo agarra con la arriba, güey. ¡Ey! ¡Niño! ¡Están! Pues, profe, yo no pondría la mano ahí, profe. Este. Tu madre, güey. Tu madre, ¿por dónde se fue? La quebró, güey. Tengo otra paca. La quebró, güey. Sí. No, no está quebrada. Mil menos para el niño. ¿Dónde está? En la blanca, güey. En la blanca, en el 2. Allá donde dice puro Sinaloa, güey. Ajá. Le pegué, güey. No, está bien duro la, eso. Las letras que faltan. No, está cabrón, pa. A ver, préstanos para. No le voy a jalar. Primeramente quiero familiarizarme con el aparato. Okay. Está nerviosa la propietaria de este arco. Siente que se va a quedar sin arco, sin herramienta de trabajo. Señoras, señores, se despedazó la flecha. No, no, sí, sí pasa, ¿eh? Me gusta. Yo escuché que pegó en algo. ¿Neta? Se rozó. Al estar encajada en el... ¿Eso pasa? Sí, se encajaron en el... En el pasto. Uh-huh. Ahí se ve una raya. Ah, es de la de hace rato, ese. Ahí está. Está vivo. Ah, le hace cariños a la flecha. Ah, que siempre la revisan, es que no está fracturada. Sí. Que si la tiras con alguna fractura o algo así, lo primero que está es la mano y se entierran aquí en la mano. Ok. Pero no, eso no pasó afortunadamente. No. Güey, le va haciendo cariños a la flecha, gente. Observen cómo le hace cariños a la flecha, güey. Le hace cariño, ¿verdad? Sí, duerme con ella abrazada. ¿Tú crees que puedas pegar 3-10? ¿Sí puedes parar 3-10? Sí. A ver, sí, quiero ver. Gracias. Con este clip vamos a finalizar. Ah, en el blanco, chico. Sí. Con este clip vamos a finalizar este video. Se prepara la multicampeona nacional. Así que, amigos, cuando ven en la tele aquí a la chavala, apoyen la machín porque... Porque está café. Se prepara. Tu madre, güey.
Perfila. Suelta. Yes. Fácil, fácil. Tiene su ritual. Gira la flecha antes de colocarla. Señoras, señores, prepara su nuevo lanzamiento. ¡Otro 10, güey! Pegaste una flecha, le pegaste calar, atrás a la otra. Se ve bien pelada. ¿Nunca le has pegado otra flecha atrás? Sí. Y se, y sí. Pero, o sea, no, nunca la he encajado, pero sí la he quebrado. Se le dice Robin. Acaba de sacar un Robin Hood. No, bueno, no, porque me quedo sin flechas. ¿Nada más por eso no lo haces? Sí, no. Bueno, gente, este fue un gran video informativo, educativo, de competencia, etc. Ahí también me gustó, güey. No, muchas ganas, gracias. Ya me dieron ganas de competir ahora sí. ¿Quieres invitar a la gente a que participe en este deporte o quieres ser la única? No sé. No, pero vengan, el centro de alto rendimiento está muy padre. Vienen los deportistas, los mejores deportistas de Sinaloa. Y se volvió loco este rollo. Vengan a intentarlo. Muchas gracias por todo. No, ustedes por mí. Suerte en tu carrera. Darse el tiempo vida. De conocer el deporte. Le falta una nieve, dice. Sí, una nieve. Me dieron un bote entero de nieve. ¿De cuál? ¿Agendas? Napolitano. Ok, napolitano. De acuerdo, ahorita te la traemos. Gracias. Va a estar bien. Rosca, ¿te gustó? Dale like al video. La neta me gustó mucho, güey. Siento que es un deporte que sí practicaría. Ok. Este... Estaría perro poner ribeye allá y pegarle, ¿me entiendes? Y luego sacarlo así y comérselo. ¿Sí me explico? Sí, estaría bien, fiesta. ¿Te gustó? Mírale, mírale, mírale. No, tiene un chingo. ¿Por qué te tiembla, güey? Espérate. Ah, se reta. Adiós. Viejo, aquí es cuestión de animarse, viejo. No, si me animo. Ojalá, no, es por miedo. Guache cómo va a temblar. Mira, sacó el trompo. Mira. Va a sacar un 10, Maestro, es otro rollo. Con gusto, se pone, muchas gracias. Cuando gusten, aquí están. Cuando se sienten estresadones, se vienen a tirar, a sacar el estrés aquí un ratito tirando flechas. ¿Y dónde podemos comprar uno? Agua, su profe. Sus profes, sus flechitas, su nieve. Sí. Tráigase su profe, tráigase su agüita, su arco, su campo. ¿Te gustó el video? No, tu perro, güey. También es un deporte que yo sí practicara, güey, la neta, sí me gustó. Ay, Henry Foria dijo. No, verdad. Sí, güey, está bonito, güey. Sigue callando la Henry Ford pura de esta madre. Despide. Y eso, güey, chao, please, espero que les haya gustado este video. Ya saben, pues, compa Chai, compa Niño aquí atrás de la cámara. Nosotros somos pues, él. Dejen su like, dejen su comentario, cuál fue su parte favorita, qué les pareció.